Portavoz, el diputado Juan René Chunti y diputada Mónica Robles. ¿En qué sentido? Ok, para hechos. Tiene el uso de la voz, diputado Juan René Chunti. Con todo respeto, yo creo que cuando decimos estamos a favor de una iniciativa los diputados, se tiene que reflejar en el voto. No se puede venir a decir, estamos con ustedes. Sí, pero no voto, no voto. Las leyes se hacen con el voto de los diputados. No nos confundamos y que no los confundan. Yo, quien tenga que pagar, que pague, pero quien merezca, que son ustedes, que le demos dignidad, que le demos sobre todo solidez y certidumbre al trabajo de cada uno de ustedes. Eso, compañeros, eso es con el voto. No se dice nada más en la tribuna, se vota a favor o en contra o en abstención, pero se vota. No se viene a decir aquí un discurso bonito para que quedar bien y a la mera hora lo que se hace ley es cuando se vota, no cuando se dice. Y también quiero comentarles, creo que no han leído el dictamen algunos compañeros. Es muy claro, estamos sentando las bases para que los basificados sean gente como ustedes, gente que trabaja. No estamos de acuerdo tampoco los que hoy sí votamos que se basifiquen o que se le dé certidumbre a aviadores. No estamos de acuerdo. Mi voto razonado, y lo quiero dejar muy en claro, mi voto razonado, mi voto pensado. Yo no obedezco a ninguna sindicación ni a ninguna orden como algunos otros. A nadie. Yo obedezco a lo que escucho, y yo escuchaba la inquietud de muchas gentes, como la de doña Catita, que tiene más de 20 años de laborar aquí y no gana ni 10 mil pesos. Y tenía la incertidumbre que qué iba a pasar con su trabajo. Yo le decía, la misma Constitución ya te protege, pero ¿quieres más certidumbre? El protocolo de San Salvador, en su artículo 2, dice muy claro, que lo suscribió, por cierto, México, dice muy claro en su artículo 2, que lo que no esté adecuado legislativamente, los gobiernos que suscribieron ese protocolo tienen la obligación legislativa de adecuarlo. Es lo que hoy estamos haciendo aquí, adecuar las condiciones para el beneficio de ustedes, pero se hace con el voto, no con el discurso. En cuanto, Presidenta.